¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo les va? Soy Gustavo Fernández y estamos aquí junto a mi amigo y el investigador Martín Rey para compartir ustedes un tiempo, un espacio en el cual hablaremos de contactos con el más allá, la técnica de la transcomunicación instrumental, la obtención de psicofonías, esto es, grabaciones de sonidos provocados por entidades que a lo largo de este encuentro discutiremos si se trata de personas que han fallecido, seres de otras dimensiones, entidades espirituales o, por qué no, seres de otros planetas. La teoría psicofónica se basa en el registro, en la suma de testimonios que desde hace aproximadamente 50 años o un poco más vienen obteniendo investigadores de todo el mundo, de todas las lenguas, a través de medios físicos de grabación. Por eso, la obtención de psicofonías también la conocemos con la expresión transcomunicación instrumental. En realidad, este se trata de un fenómeno que fue descubierto casualmente en el año 1959 por un sueco, Friedrich Huberson, un documentalista que se encontraba en un bosque una tarde a plena luz del sol, grabando el canto de pájaros para realizar las pistas de sonido de un documental precisamente sobre aves que se encontraba realizando. Cuando comienza a escuchar en su casa las grabaciones obtenidas, y este es un tema no menor, piensen ustedes, ubíquense ustedes en cuáles eran los soportes de grabación, los sistemas de grabación de fines de la década del 50, porque este no es un tema menor, como iremos viendo a lo largo de este programa. Huberson descubre que sobre el canto de los pájaros aparecen voces humanas, lo que le llama poderosamente la atención, dado que estaba absolutamente solo y seguro de estar absolutamente solo en el momento y en la circunstancia en que realiza estas grabaciones. Vuelve entonces al lugar de los hechos, en horarios y días de similares condiciones, vuelve a repetir las grabaciones, esporádicamente encuentra nuevamente algunas voces y un par de ellas le resultan conocidas, lo que no sería extraño si no se tratara, él después lo comenta en sus memorias, de las voces de amigos de él que habían fallecido años atrás. Y tiene la sospecha, quizás intuitiva, de que había descubierto una manera de contactar con el más allá. Entonces, durante largos meses, en silencio, casi de una manera absolutamente anónima, repite estos experimentos, formulando preguntas, variando las horas, los días, las condiciones climatológicas en que realiza las grabaciones, hasta que a mediados del año 1960 comienza a compartir sus hallazgos con otros investigadores, con otros entusiastas, primero del cine, del sonido, ingenieros de sonido, y luego se acerca a investigadores en parapsicología. Comienzan a descartarse las teorías explicativas convencionales, desde sonidos parásitos de emisoras de radio hasta fraudes del propio Huberson. Y se construye, se define, se populariza por primera vez la expresión psicofonía. Desde los años 60, decía, se tenía la presunción de que se trataba de intentos desde el más allá por contactarse con este plano, desde el mundo de los no vivos al mundo de los vivos biológicamente. Y durante los años 60, otros investigadores van sumando sus aportes. No es menor el del ruso Konstantin Rodiv, alguien que desarrolló un verdadero laboratorio de investigación psicofónica y que durante más de 20 años logró acumular miles de horas de grabación. Los aportes de Rodiv tienen dos puntos de máximo interés. Por un lado, el sumar, como dije antes, miles de horas de grabación, que permite ratificar la certeza de que no se trata de ruidos parásitos, de que no se trata de errores en las copias, de que no se trata de voces ligeramente audibles, percibidas quizás no por el oído humano, pero sí por los sistemas de grabación. El gran aporte de Rodiv es reunir un archivo monstruoso en cuanto a cantidad y muy prolijo en cuanto a calidad, porque Rodiv, como ingeniero de sonido, logra perfeccionar la metodología y los equipos que aplica en esta investigación. El otro gran aporte que hace Konstantin Rodiv tiene que ver precisamente con haber descubierto que puede interactuarse con la fuente inteligente que se encuentra detrás de las psicofonías. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se establece una cierta continuidad en la recepción de mensajes desde el más allá,
El investigador, el experimentador, puede formular preguntas y repreguntar. Y algunos de los sonidos, algunas de las frases, algunas de las palabras que se van recogiendo en el curso de las horas o de los días, pueden articularse con esas preguntas preexistentes hasta establecer y depurar verdaderos diálogos desde el experimentador con la entidad desconocida que está contactando. Si tuviéramos que continuar con esta cronología histórica, un salto en el tiempo nos llevaría a los 80, donde sin duda el referente más importante fue un español, Sinesio Darnell. Y comentaríamos quizás el pecado de omisión, dejando de lado aquí a muchísimos otros investigadores, brasileros, españoles, argentinos, estadounidenses, israelíes. Pero queremos hacer una síntesis que se resume en esta idea capital. Las psicofonías, la grabación de sonidos provocados por entidades no físicas, que sería la definición más sencilla, más pragmática de lo que estamos hablando, no se reduce a experimentos esporádicos y anecdóticos de unos pocos trasnochados, ni es siquiera una moda, si me permiten decirlo así, tecnológica de los últimos años. Se trata de un corpus de investigación que ya tiene más de 50 años sobre sus espaldas, que apuntaría a demostrar una de estas dos teorías, o que existen entidades en dimensiones o mundos paralelos al nuestro que están tratando de contactar con nosotros, o que después del óbito, después de la muerte física, los residuos psíquicos de las personas fallecidas pueden, mediante determinados sistemas o mediante determinados ámbitos recreados artificialmente, establecer un contacto con nosotros. Es mucho lo que tendríamos que debatir, y vamos a hacerlo, pero permítame llamar la atención sobre un hecho que yo creo no menor. ¿Por qué, pueden preguntarse ustedes, si hace 50 años vienen recogiéndose estos testimonios, si científicos, ingenieros, técnicos especializados no solo dan fe cierta de su existencia, sino que suman sus propios aportes e investigaciones, esto no ha tenido la trascendencia masiva, mediática, académica que merecería? ¿Por qué no se habla de las psicofonías en el ámbito de la investigación científica oficial? ¿Por qué, solo en tiempos muy recientes, los medios abiertos de comunicación, digo, la televisión, la radio, internet mismo, parecen darse por enterados de su existencia? ¿Por qué, si como decimos nosotros, los investigadores psicofónicos, esto es evidencia cierta de planos no físicos que contactan con el nuestro, con nuestra realidad tridimensional o tetradimensional, como ustedes prefieran, porque esto no se instala en el conocimiento masivamente aceptado? Y es inevitable vincular esa pregunta a una que yo me he formulado muchas veces. ¿Por qué la ciencia académica oficial no investiga la vida después de la muerte? ¿Por qué se presupone que todo eso es propio más de un hato de trasnochados delirantes metafísicos o un espacio propio para personas con delirios místicos, y no se acomete con recursos humanos, financieros, logísticos, académicos, universitarios, oficiales, la investigación de la vida después de la muerte, que, si me permiten decirlo así, es quizás, si no el más importante, uno de los temas más importantes del conocimiento humano de todas las épocas? Porque reflexionen en lo siguiente: más allá que a ustedes en lo personal les interese o no si hay una vida después de la muerte, y permítanme decirles que si ustedes dijeran que no les interesa, con todo respeto no les creería. Porque si algo todos nos preguntamos en algún momento de nuestra vida, si todos hacemos algo en un momento de nuestra vida, es formularnos 5 preguntas metafísicas. ¿Existe Dios? ¿Hay una vida después de la muerte? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Hacia dónde vamos y de dónde venimos? Estas 5 preguntas todos nos las formulamos. Algunos son absorbidos por las estructuras manipuladoras de los grandes sistemas ideológicos espirituales, es decir, las iglesias. Otros se declaran a sí mismos ateos, lo cual es, después de todo, un simple mecanismo de defensa del yo, la negación.
Otros deambulamos por la vida tratando de encontrarle sentido a las preguntas y descubriendo con los años que a veces lo importante no es encontrar las respuestas, sino haber aprendido a formular mejor las preguntas.